El melao. Me puse a chillar. Carta invisible. Que tú me mandaste. Le voy echando un juguito. Bueno, aquí está el doctor Diego Vargas, que le voy a enseñar a hacer. Sí, a sus amigos. Ah, le voy a enseñar a hacer. Ahí está. Mire, allá está. Está bien melcochudo ya. Melcochudo para hacer el estirado. Ajá, sí. Está caliente. Mire, si está muy caliente, no lo sé. Se miran que se queman las manos. Pero antes de eso, usted llega y se juntan con la matú. Y aquí está nuestro... Ah, ¿pero no le han echado limón? No. ¿Ese lo regalo acá? Mire, si bien, yo le dije, el limón. Ese lo regalo de todo el dulce, con todo el dulce. Mire, ya sí, para que lo quieran estirar. Mire, ese es nuestro profesor hoy. Y aquí yo estoy supervisando el trabajo. Calientica, pero creo que aguanta, soporta. ¿Está caliente o no? Sí, un poco. ¿Un poquito? ¿Está muy caliente? Un tricito, pero creo que aguanta, espera. Yo no tiene nada de ustedes. ¿Cómo? ¿No es? Ahí comenzamos a hacer. ¿Cómo se llama, Diego? La melcocha. A batirla. Eso se llama batirla. Ya le echamos el limón. ¿Tiene un humor, cierto? Ya le eché todo. Cuando yo era niño, mi papá también tuvo enramada. Con mis hermanos mayores cogían y hacíamos esto después de las moliendas. Lo blanqueábamos, poníamos un palo en una branca, en una columna de la casa antigua que había. Y ya era mucho. No, yo la melcocha no me gustaba. ¿Nunca le gustaba la melcocha? Pues una vecina que me quedara aquí. ¿Ah, sí? Bueno, aquí le llaman melcocha. ¿Ustedes cómo le llaman por allá donde ustedes nos estén viendo hasta ahora? Estamos en Guayatá, Boyacá. Estamos en la área de juntas, en la ramada. Y ahí está blanqueando. Está muy grande, mucha. No era alta. Ya que lo pegaban a un palo y así era así. Eso dicen, yo no. Sí, sí, yo me acuerdo que mis hermanos hacían eso. ¿Y cuándo sale el punto? Queda blanco. ¿Más blanco que eso? Sí, exactamente. Eso hasta que empieza ya sola. Queda durito, queda como un turrón. Turrón como con capitas, queda eso. No sé si han ido esos cuando hay fiestas en los camiones que llevan dulces, unas barritas blancas que llevan. Ya está secando ya. Ya se pega mucho a la mano. Digo, ¿qué tal que lo suyo sea el negocio de si usted va trabajando con derecho? Estamos dándole duro a la justicia. Ahí sí se puede ver que usted hizo justicia por manos propias. ¿Usted qué hizo eso? No me digas que está cansado. Dígalo así, mira. Aquí estamos con la panela. ¿Eso así también hacen los albondoques? ¿Algo así parecido? Algo así, yo eso. Batillos. No, para los albondoques, esos que son, que son todos suavecitos. Ah, es que sí, que echa la boca y se le rite así suave. ¿Qué se imaginó ya? Pues. Bien. Que embarró el que dañó el video, don Alonso. No, yo qué voy a dañar eso. Se pone a decir cosas que no se deben decir. Pero ¿quién la cogió por ahí? Yo no le di nada. ¿Cómo siente, Diego? Pegachento. Y no me dejó hacerlo, ¿ya? Ya, ¿cómo queda eso? Mira. Ya como se va secando, se va volviendo ya más duro. Va un poco y come. ¿Cómo? ¿Ya listo? Pareciera. Ya casi.
La gelatina. Listo. Listo, esto es casi la. El que lo echa a la boca se les desvanece, ¿no? Listo, Diego, ya está. Y es que aquí se desespera. Ya está. Dígale, no, dígale, don Diego, ya se le empiezó. Ya empezó, Diego. Ya está empezando. Bueno, vamos acá a hacer los moldes para que Diego ya me va a pesar porque ya está que lo va por un calado. No creo. No creo, dice. Bueno, vamos a porcionar. Listo, vamos a porcionar, a ver cómo quedó. Vamos para la tienda ahorita a tomar una poca. Es un plaga para bandido, hombre. Jaime, ¿para qué enseña esa gente así? El Jaime. Yo soy el más decente aquí. Yo voy a ir para la casa porque esta gente me toca así. Viene detrás. Viene una niña allá detrás. Partimos por la mitad, hacemos las. Listo. Las bolitas. Diego, ¿qué tal? Delicioso. La melcocha, le decíamos nosotros. Algunos le conocen de otros nombres, pero aquí le decimos la melcocha. Queda como. Bueno, nos decía Diego que sabía limón por la cáscara que le echamos, la rallada de cáscara con un poquito de zumo. Y aquí está nuestro chef de hoy. Bueno, ahí está Diego Vargas con sus melcochas. Quedaron bien deliciosas. Y vamos acá repartiéndole a los obreros. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca. Una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.